Visitamos ya el campo y la colmena para comprobar los beneficios que un alimento como la miel puede reportar a nuestro organismo durante esta época del año. Polinizan nuestras flores, son fundamentales para nuestros ecosistemas y además producen uno de los alimentos más completos. La miel de abeja es un producto del que el hombre se beneficia desde hace más de 10.000 años. De hecho, los egipcios ya comenzaron a practicar la apicultura para obtener la miel y hoy en día es el dulce preferido de muchos andaluces. Yo sí como habitualmente miel, porque tiene unas propiedades buenísimas. Simplemente yo, para mí siempre la miel es una de las cosas más ricas que hay. Hombre, porque es buena para el cuerpo. La miel tiene aproximadamente un 80% de azúcares naturales que proceden del néctar de las flores y un 18% de agua. El resto se compone de más de 180 sustancias beneficiosas que se han encontrado en su composición. La miel, aparte de ser un alimento que es fundamentalmente energético, tiene algunas propiedades medicinales. Las más ventajosas o las principales son para la piel, porque es nutriente, tonifica la piel y por lo tanto tiene muchas ventajas para las personas que tienen la piel seca y también para la arruga. Durante siglos se ha utilizado para curar la herida, porque tiene también propiedades antibióticas, antisépticas y calmantes. No tenemos que buscar mucho hasta encontrar a alguien que nos haga una demostración de los poderes cicatrizantes de la miel. Yo recuerdo cuando era pequeña que mi abuela, mi familia y toda la familia de aquí de Colmenar se juntaban un poquito de miel en todas las heridas porque es una base de las más importantes, porque tiene muchas propiedades y tiene mucha cicatrización en la herida. La miel es además uno de los mejores aliados de nuestro aparato respiratorio. Su consumo habitual nos previene de catarros. Sí, bueno, para la garganta, sería para la garganta. En los resfriados de noche y por la mañana, mi marido y yo, los dos, las tomamos. Además de darnos energía, beneficia nuestro sistema digestivo. La miel también sirve para el estreñimiento, estimula la actividad del hígado y tiene un importante efecto desintoxicante. También es un tónico del sistema nervioso central, por lo que se puede usar para insomnio, para ansiedad y para situaciones de estrés. Ya saben lo bien que sienta un vaso de leche con miel antes de acostarse, aunque la mayoría la prefiere en el desayuno. Principalmente es mejor tomarla pues a primera hora, no en el desayuno, pero es indistinto, pues se puede tomar perfectamente a cualquier hora, es un alimento con un alto valor energético y por lo tanto por eso se recomienda antes tomarlo por la mañana. Desde tiempo inmemorial, la miel forma parte de nuestra dieta mediterránea. Hoy miles de platos se pueden aderezar con el fruto de las abejas. Hoy vamos a hacer una berenjena con miel de aguacate y necesitaríamos berenjena como el producto principal, un poquito de miel de abeja, en este caso de aguacate, un poquito de cerveza, harina, levadura y una pizca de sal. El primer paso que daríamos sería trocear la berenjena, el segundo con la harina, la levadura, la sal y la cerveza haríamos una masa homogénea que seguidamente la berenjena la vertiríamos sobre esa masa. Freiremos la berenjena con el aceite muy muy caliente y una vez frita el plato de berenjena lo que haremos será echarle un poquito de miel de aguacate. Este dulce alimento es un auténtico manjar para casi todas las bocas. Los diabéticos no deben de tomarla por el alto valor energético que lleva. Lleva muchos azúcares, entonces por eso no es conveniente que lo tome. Y en segundo lugar, en aquellas personas que son alérgicos al polen, porque puede producir una reacción alérgica. Salvo esos grupos, cualquier persona puede tomar la miel. Su consumo es muy recomendable para deportistas, ya que sus nutrientes son rápidamente aprovechados por el organismo. Y como es un nutriente importante, también hace que los músculos que necesitan trabajar más, pues le aporta abundante energía, tanto para los que necesitan un aporte extra como para los que digamos que funcionan mal, como es el caso del miocardio. Entonces en patologías cardíacas también aporta importantes ventajas para el corazón. Con un 30% menos de calorías, los expertos consideran que la miel es el mejor sustituto del azúcar. De hecho, es muy utilizada por cantantes y actores para aclarar la voz. Sustituir el azúcar por la miel evita la pérdida de calcio que provoca el consumo de azúcar. El azúcar solamente aporta azúcar, mientras que la miel aporta otros nutrientes, vitaminas, bueno, una serie de sustancias muy beneficiosas para el organismo. Conocida en Egipto como el néctar de los dioses, por los griegos como fórmula para la longevidad y por los árabes como remedio para todas las enfermedades,
La miel es sin duda el mejor aliado en nuestra dieta para asegurarnos la mejor calidad de vida.